sorprendieron su calor, su capacidad para admirar y maravillarse, la inocencia de su mirada y sus facciones un poco infantiles. A veces la pasión centelleaba en sus ojos y los transformaba. Hombre combustible, el entusiasmo lo encendía y la indiferencia lo apagaba. Octavio Paz. Corría el año de 1953 en Villahermosa, Tabasco, cuando en un concurso organizado por el Instituto Juárez, José Carlos Becerra obtuvo un primer premio con su cuento El Ahogado. ¿Quién diría que ese era el inicio de su fructífera carrera como escritor, la cual habría de consolidarse en 1965 con el poema Oscura Palabra? Unos pájaros grises picotean los restos de la tarde. Y ahora, la lluvia se acerca a mi pecho como si no conociera otro camino para entrar en la noche. Y allá, abajo, más abajo, allá donde mi mirada se vuelve un niño oscuro, abajo de mi nombre, está ella, sin levantar la cara para verme. Ella, que se ha quedado como una ventana que nadie se acordó de cerrar esta tarde. Una ventana por donde la noche, el viento y la lluvia entran apagando sus luces y golpeándolo todo. Las composiciones de José Carlos, dispersas en revistas y periódicos, se encuentran reunidas en un volumen póstumo, El otoño recorre las islas, obra fundamental en la poesía mexicana del siglo XX. He aquí la historia. He aquí este delirio que la luna ha tenido en sus brazos, esta hierba arrancada al corazón, este rumor de hojas. Brindis, Italia, 28 de mayo de 1970. ANSA. El arquitecto mexicano Carlos Becerra Ramos murió hoy en un accidente de carretera en las cercanías de San Vito de los Normandos. Tenía 33 años de edad. Por la tarde, la noticia estaba confirmada. El arquitecto Carlos Becerra Ramos era efectivamente el poeta José Carlos Becerra. No estaba preparado para llorar. No estaba preparado para creer en mí. Debí sospecharlo al cruzar el espejo. Debí sorprenderme. Al salir de mi imagen me vi ileso. No sentí vidrios rotos por ninguna parte. Eso fue lo que entonces creí. Y estaba equivocado, lo confieso. Porque había vidrios rotos. Algunas astillas estaban hincadas en mí delicadamente. Pero no lo sentí, porque en esos momentos yo era esas astillas. Esa frágil constancia de mí mismo. Esa leve tortura de atravesar el espejo sin reconocernos, sin hacernos guiños, sin palabra sagrada. De temperamento cordial, ingeniosa imaginación y creatividad al momento de plasmar su inspiración en un papel, José Carlos Becerra no se ha ido. Su obra lo mantiene vivo, creciendo y extendiendo sus sueños día con día. La muerte de José nos ha dejado con un ojo llorando por él y el otro por nosotros mismos. De repente hemos descubierto nuestra propia vulnerabilidad. Por primera vez sabemos que nuestra generación
también es asediada por la muerte. Ahora comprendemos que nadie está a salvo. Juan Manuel Torres. José Carlos Becerra nació el 21 de mayo de 1936 en Villahermosa, Tabasco, tierra cálida y tropical a orillas del río Grijalva, origen de otros dos grandes poetas mexicanos, Carlos Pellicer Cámara y José Gorostiza. Desde muy pequeño escribía relatos de aventuras que él mismo representaba, inspiradas en un personaje radiofónico curiosamente llamado Carlos Lacroix. Carlos como él y Lacroix como el apellido materno de su padre, don Carlos Becerra. José Carlos Becerra estudió la primaria en la Escuela María León y en el Colegio Tabasco, la secundaria en el Instituto Juárez, el primero y segundo año de preparatoria en el Colegio Americano de la Ciudad de Mérida, Yucatán, y el tercer año de la misma en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México. En 1953 inició su amistad con Pellicer y obtuvo el primer lugar en un concurso a nivel preparatoria con su excelente Apología de Hidalgo. A partir de 1954, publicó en la prensa de Villahermosa cuentos y artículos diversos. Un rugido espantoso y animal huyó de su garganta. Arrojando lejos de sí el machete, se arrodilló junto al cuerpo del pequeño. ¡Dios santo! Exclamó horrorizado, creyendo desfallecer. ¡Hijo! ¿Qué tienes? Sin saber por qué, el rival abandonó asustado la cantina y la gente toda rodeó al padre y al hijo, que permanecían allí, muy juntos, en el lugar de la tragedia. El muchacho tenía la frente bañada de sangre. ¡Dios mío! Exclamó alguien. Si está bien muerto el pobrecito. José Carlos Becerra estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó la carrera de arquitectura y asistió como oyente a la de filosofía y letras. Vivíamos casi en la misma pensión de estudiantes. Él quería serlo todo: pintor, cuentista, arquitecto, torero, poeta, combatiente político, actor teatral, director cinematográfico. Y casi todo le salía bien. Juan Manuel Torres. Tras la represión del movimiento ferrocarrilero, en marzo de 1959, José Carlos escribió un poema civil titulado Vamos a hacer azúcar con vidrios. Como actor, Becerra solo tuvo una experiencia al participar en 1960 en Hamlet, bajo la dirección de Benjamín Villanueva, dentro del Teatro Universitario. Al año siguiente, hizo con Blues su primera publicación formal, firmada con el nombre que usó hasta entonces, Carlos Becerra Ramos. En 1964, al fallecer su madre, José Carlos escribe en su memoria Oscura Palabra. Me has dado una cita, pero tú no has venido. Y me has mandado a decir con alguien que no conozco, que te disculpe, que no puedes verme ya. Y ahora me digo yo, abriendo tu ropero, mirando tus vestidos, ahora, ¿qué les voy a decir a las rosas que te gustaban tanto? ¿Qué le voy a decir a tu cuarto, mamá?
después de haber ganado en 1966 dos Flores de Oro como premios de poesía, una en Villahermosa con el poema La Venta y otra en Aguascalientes con el poema La Corona de Hierro. José Carlos publicó en 1967 su primer libro de poesías denominado Relación de los Hechos, obra que fue unánimemente recibida y con la cual obtuvo una beca de la Fundación Guggenheim para visitar por un año Europa. Por otra parte, participó en el volumen colectivo Poesía Joven de México y figuró entre los becarios del Centro Mexicano de Escritores. José Carlos Becerra era redactor en una agencia de publicidad en 1968, cuando aconteció la matanza de Tlatelolco. Fue uno de los primeros poetas que protestaron contra el crimen. Se llevaron los muertos, quién sabe a dónde. Llenaron de estudiantes las cárceles de la ciudad. Pero al jade, y a las plumas, y al estofado de los estípites, y a los nuevos palacios que ya no construyó Bauri, y a los desayunos en Sambors, se les rompió por fin el discurso. Y cuando intenten recoger esos fragmentos de ruido para contemplarse, encontrarán en ellos solamente a los muertos, hablándoles. Con el apoyo de la beca concedida por la Fundación Guggenheim, a finales de septiembre de 1969, José Carlos salió para Nueva York y luego se embarcó hacia Europa. Se estableció durante 6 meses en Londres. Allí logró satisfacer su vocación narrativa escribiendo Fotografía junto a un tulipán, obra dedicada al poeta Andrés Calcaño Díaz, y continuó trabajando en lo que consideraba su nuevo libro de poemas, y eran en realidad 3 libros bien diferenciados: La Venta, Fiestas de Invierno y Cómo retrasar la aparición de las hormigas. En marzo de 1970, José Carlos inició su recorrido por Europa. Visitó Alemania, Francia y España. Su proyecto era llegar a Grecia y volver a Inglaterra para terminar su libro. Becerra visitó Italia. Pasó algunos días en Florencia y en Roma. Salió de Nápoles para atravesar la península y tomar en Brindisi el transbordador que lo llevaría a Grecia. Sin embargo, José Carlos no pudo llegar a su destino. La mañana del 29 de mayo de 1970, un cable publicado en la tercera página del Excelsior sorprendió a sus familiares y amigos. Al volcar su auto, murió en Italia un arquitecto mexicano. La noche del 4 de junio llegó a México el féretro. 2 días después, José Carlos Becerra fue sepultado en Villahermosa. Murió a los 33 años. Poeta joven, orgullo del trópico húmedo tabasqueño, José Carlos Becerra y su obra, colmada de contrastes, de amor y erotismo, dolor y nostalgia, presentes permanecerán por siempre en un lugar privilegiado dentro de la poesía iberoamericana contemporánea. La última luz que vieron sus ojos fue el brillo del Adriático al amanecer. El estrecho de Otranto resplandeciente al dar vuelta en una curva. He desaparecido de mi propia creación y volveré a surgir el día en que rompa los vidrios de mi muerte.
Pero esta vez no será posible el accidente, la inocencia del gesto. No, no será posible romper esos vidrios sin querer, como un niño jugando con una pelota, sino de frente y con el puño. De la solución. Quédate en casa. Estudio en la duda. Acción en la fe.